y dice, y el profetizará palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley y les serán entregados en sus manos por tiempos y medio tiempo. Y veíamos en la conferencia pasada que es el que va a ser el que proferirá palabras contra el Altísimo y contra los santos del Altísimo. Es un legado, es un régimen que está en la tierra, porque en este momento se levanta el legado respaldado por las tinieblas y el legado respaldado por la luz. Estamos en el final de los tiempos, entonces el Señor pondrá a su derecha las ovejitas, ¿no? Y a su izquierda pues las cabras, ¿no? Los extraviados, como el trigo y la paja, exactamente lo mismo. Entonces son, veíamos la conferencia pasada, que se levantará un legado contra otro legado, y entonces habrá como una división, ya aparentemente habrá como una división, y la estamos viendo en este momento. Por ejemplo, en España hemos vivido, ya como que empezamos a saber quién es quién, todo el mundo se empezó a quitar la cámara, la máscara, ya sabemos quién ama, por ejemplo, la monarquía y quién no la ama, y entonces empezamos a saber, y todas esas personas del extranjero que están en contra, ya saben, entonces se les caen las máscaras y de hecho los partidos políticos. Vamos a ver quién es quién, ¿ya? Y eso está profetizado en la Biblia, que al final, decía Jesús de Nazaret, vendría a su era y empezaría a apartar sus hijos de los otros. Empezaría a apartar, eso ya lo estamos viendo, ¿ya? Entonces dice, les serán entregados sus manos por tiempo sin mal tiempo, y sabríamos qué significa el tiempo del ser humano. El tiempo del ser humano, en donde aquí está el alfa, el omega, ya, aquí está el tiempo, todos los tiempos, y medio tiempo es el presente constante. Quiere decir lo que quiere decir. Entonces, una cosa de las que yo le decía, Señor, tú primero mostrabas 2032, ahora 2024, ahora 2021, ahora 2022, ahora 2023, al fin, ¿qué? Entonces, cuando yo le pregunto esto al Señor, anoche, ya, me muestra algo, me muestra una cascada, y póngale cuidado. Y entonces lo entendí. Cuando una catarata, una cascada, y póngale cuidado, ¿por qué dicen que el tiempo se está cortando? ¿Está grabando? Sí. ¿Por qué dicen que el tiempo se está cortando? ¿Por qué dicen el tiempo se acorta? Se acorta el tiempo. Entonces me lo respondí de esa manera. Cuando tú ves una cascada, cuando tú ves una catarata, es a medida que pasa, que cae el agua, ¿qué hace el agua? Coger más fuerza. Más fuerza, ¿sí o no? Entre más abajo, más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza. Por eso dicen que se está cortando el tiempo, se acorta el tiempo. ¿Por qué? Porque ya está la caída, ya vamos a punto de salir, ya vamos a punto, estamos cruzando ya, estamos a punto de salir. Entonces, una cascada, a medida que baja el agua, pues entre más baje, con más fuerza viene. Al principio viene con menos fuerza, y aquí abajo ya va con una fuerza increíble. ¿Por qué? Porque tiene todo el empuje de esta agua que viene arriba, entonces viene, y por eso abajo en las cataratas eso se levanta, cuando llega el agua ya hay un choque, pues eso, ¿ya? Y entonces vemos un poco como de tribulación, pero más adelante vemos que todas las aguas se calman. Nosotros ya estamos aquí cayendo, aquí donde todo se levanta, y vemos las obras de las tinieblas. ¿Qué ha dicho el Señor, por ejemplo? Ha dicho que las obras de las tinieblas serán reveladas a la humanidad, que va a haber horror. De hecho, aquí en España también vamos a saber cosas que nos va a dejar como tétricos. De hecho, por ejemplo, yo recuerdo que en un momento el Señor dijo hace poco que oráramos por Galicia. Yo le decía, ¿Galicia? Y vea lo que pasó en Galicia. Pero cuando el Señor dice esas cosas, Australia, Nueva Zelanda, México, Argentina, cuando dijo que oráramos por Honduras, que oráramos por Costa Rica, que oráramos por esas cosas que uno dice, ¿por qué? Porque claro, porque el Señor sabe, a los tres al mes es que uno sabe por qué estaba pidiendo oración. Entonces está por Japón, que oramos por Japón, por Australia, existe mucho que oramos por Australia, que oramos mucho por Europa, etc. Bien, entonces claro, así me lo hacían, claro, ahora estamos y cuando se levante todo, pues vamos a ver todo, todas las obras de las tinieblas serán reveladas, todas las obras de la luz habrá luz, entonces y eso es lo que nos va a causar un poco como de angustia, ¿no? De, uy, ¿esto qué es? ¿En qué mundo vivía yo? En un mundo de la programación total vivía yo. Bien. Dice, bien, entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Quiero que sepan que este libro ha sido
editado muchas veces y ha sido editado y palabras le han sido agregadas. Han sido agregadas palabras, frases, versos, cosas, han cambiado cosas. Entonces el Señor decía, yo creo que el Espíritu Santo dice las naciones, el Señor decía que la Biblia va a ser reescrita. La Biblia va a ser reescrita. Eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo. Y los mandamientos van a ser reescritos para esta nueva generación que está ya a las puertas de esta generación. ¿Cuál es el verdadero evangelio? ¿Qué requisitos necesitas para que tú puedas ver realmente pues, la verdad? Que no son religiones, sino la verdad. Pues un corazón puro. ¿Qué es un corazón puro? Pues un corazón que anda en santidad. ¿Qué es lo contrario a la santidad? El pecado. Entonces hay que saber qué es pecado, qué es pecado, qué es pecar, qué es pecar. Entonces, sabemos por ejemplo que España son los segundos consumidores de cocaína más grandes del mundo. ¿Por qué la cocaína no conviene? Porque la cocaína lo que hace es bajar la conciencia, la baja hacia abajo. Por eso los sabios comparaban la caída de la conciencia, el arrastre de la conciencia con un reptil que era la serpiente. Por eso no lo tradujeron en las serpientes, o sea, la conciencia es una caída tan extrema que tiene que hasta arrastrarse, ni bien le quedó. Entonces, claro, si consumes cocaína, se trata la conciencia, ¡bum!, baja. Si consumes porros, pues baja la conciencia. Si fornicas, baja la conciencia. Entonces, ¿por qué se promueve todas estas personas que atentan contra el mundo? ¿Por qué las tinieblas promuevan tanto el vicio? Porque el vicio hace que, vicio es la apostasía, hace que el hombre se arrastre, que el hombre deje la naturaleza divina que puede llegar a desarrollar. Deja su identidad. Exactamente, deja su identidad. Ya no es un hijo de Dios. Ya esa naturaleza divina que Dios le dio empieza a arrastrarse, llega a ser como una bestia. Ni siquiera como los animales, ni siquiera como los animales, ¿ya? Sino como, empieza a ser como una bestia, como un arrastre. Por eso no convienen ni las drogas, ni los vicios, ni los porros, ni la marihuana, ni no convienen los chamanes, no convienen los disidentes, no convienen los brujos, no convienen los tarotistas, no convienen todas esas cosas. ¿Por qué? Porque ellos están trabajando con los ángeles caídos, con los espíritus caídos. Entonces ellos, un espíritu caído sí puede darte una información, sí, te la puede dar. Usted vaya a un vidente y el vidente puede ser muy bueno. Pero ahí están espíritus caídos, que como son espíritus sí pueden realmente decir algo, sí, pero resulta que como son espíritus perdidos, son espíritus caídos, pues allí dicen allí una cosa, allí dicen otra cosa, aquí ya dicen otra cosa, y a lo último se forma un caos, que es lo que tenemos. Y nunca van a dar la solución. Nunca van a dar la solución, porque ninguno de esos va a decir, sí, vaya a Cristo y vaya al legado de Cristo y al espíritu de la verdad. No, ellos te tienen mantenido y enredado. De hecho, pueden llegar a sanar a una persona. Pueden llegar a sanar a una persona, ¿por qué? Porque si la sanan, si esa persona tenía un poquito que antes y la sanaron, pues esa persona ya no buscó más, ya se sanó y ahora ya no buscó más. Y se quedó de hecho enredada en donde estaba enredada. Entonces un corazón puro es, dime. Y luego también esa persona que es sanada cree en eso. O sea, como que ya han apartado. Sí, si va a un brujo y el brujo la sanó, pues ella cree en eso y queda atada ya, no hay salvación para esa persona. No hay salvación, no hay salvación, pero queda acatado realmente a todo lo que da el Señor en el pedido. Entonces un corazón puro es encontrar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que encarnar, el verbo encarna en ti. Y eso es un proceso que requiere también largos años, requiere caída, requiere también lágrimas, requiere, esto no es fácil, esto no todo el mundo cree que son rositas, no, esto es camino de rosas pero con espinas. Y a veces el terreno está bastante cerrado y a veces no hay ni calle, a veces está todo cerrado, todo. Hay una historia muy bonita donde contaban que el príncipe, recuerdan, para rescatar a la princesa tenía que romper la bella durmiente, creo que era, que la bruja lo último coloca y cierra el castillo con un montonón de espinas, así árboles, y está todo cerrado. Entonces el príncipe llega, que va a ser el rey, el príncipe llega con la espada y para rescatar a la princesa, pues a su amada, pues tiene que romper todas esas cosas con espinas hasta llegar a la casa del rey, a donde está la bella durmiente, ¿no?
Entonces es exactamente lo mismo. ¿Quién es la bella durmiente? Tu alma. Estaba dormida, dormida. Entonces, programada, engañada, de todo. Entonces ella duerme y tiene que llegar el príncipe, ¿no? El rey, para que te dé el beso y puedas despertar. Entonces un corazón puro es trabajo intenso, es adoración a Dios. Si usted no adora a Dios como nosotros lo hacemos aquí, no, sí, se puede usted alabar a Dios y cantar cancioncitas, pero eso no baja el Espíritu Santo. Eso no baja el Espíritu Santo. Cancioncitas, y a veces hasta sin unción, la mayoría es sin unción. Y todos esos cantautores, pecado, fornicando lleno de pecado. ¿Qué unción hay en esa voz? ¿Qué unción hay en esa letra? ¿Qué unción hay en esa canción? Canciones planas. Ahí no, usted puede cantar 40 canciones cristianas, pero si hay una unción, eso no sirve para nada. Entonces es emocional. Entonces, alabar a Dios como las cosas. La adoración aquí, como la hacemos, y eso sí que se alaba a Dios, para que baje el Espíritu Santo y entonces Él haga los cambios en ti, no yo ni nadie, sino Él hace los cambios en ti. Bien, la oración, importantísima, ¿no? La oración, ¿no? Los dones proféticos, el don profético, los dones espirituales, posición de manos, muy importante todo eso. Bueno, también la misericordia, los ojos de misericordia, el verdadero evangelio es la misericordia. Si quiere que Dios tenga misericordia contigo, ten misericordia. Tienes que tener misericordia, todo el mundo tiene que tener misericordia. Palabras de amor y estar orando permanentemente también por los que andan en mucha oscuridad, de hecho por los que están siendo usados por el diablo. Usted tiene que orar por ellos, que es lo más difícil del mundo. De hecho, tiene que orar por los enemigos del mundo. Imagínese usted orar, Señor, salva al que tengas que salvar y destruye al que tengas que destruir. Es una oración inteligente, porque tú estás pidiendo la redención también de esos que andan súper perdidos, que de pronto tendrán una posibilidad. Oídos puros es, dice el Señor también que usted tiene que tener oídos puros. ¿Qué es oídos puros? Mire, todo lo que sea vulgaridad, inmundicia, todo lo que sea contra la verdad, contra el amor, contra el respeto al hombre, a la mujer, las mujeres que no pueden aceptar chistes groseros frente a los hombres, o sea, cuando las mujeres hablan de los hombres, entonces usted tiene que medirse a eso, o cuando deshonran el cuerpo del hombre, o cuando deshonran los órganos del hombre, usted no puede decir eso, usted tiene que alejarse entonces cuando mismo el hombre, ni aceptar pornografía en su móvil, ni aceptar chistes groseros, ni aceptar, háganlo, porque sí, yo lo hago y me viene el esto y usted no, no, yo sé que es difícil porque todo el mundo tiene pasión, o sea, somos apasionados, pero hay que empezar a frenar y hacer algo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí viene el parásito, ahí nomás, en ver pornografía viene el parásito, que se le entra a usted en la mente, ¿y quién saca eso? ¿Quién saca ese parásito? Nadie lo saca, nadie, usted no puede sacar ese parásito. Por eso hay personas que no pueden evitar el vicio, no pueden, porque ahí hay un parásito que se está alimentando de la energía del cuerpo. Y cuando el parásito tiene hambre, pide el vicio, y la persona, ya sea cigarrillo, ya sea de todo, o sea, es un vicio que está ahí, y es muy difícil hasta que logre el Espíritu Santo y sea libertado. Pero hay que vivir un proceso hasta que el Señor tenga misericordia, pedir misericordia, misericordia de mí, desde las más pequeñas, vocabulario, lo que sale por tu boca, tienes que cuidar mucho lo que sale por tu boca, lo que escuchas, estar muy atento a lo que escuchas, tienes que estar muy atento, ya, oídos puros. También las manos con los dones, hay que pedir dones espirituales. Sí, ven a nosotros tu reino. ¿Y los dones espirituales dónde quedó? Es que sin dones espirituales no vamos a avanzar. Una boca pura, una vista pura. Por eso usted, por ejemplo, yo veo una televisión, hay canales de televisión, señores, hay canales de televisión donde adoradores de las tinieblas tienen acciones económicas. Entonces, supongamos alguien que tenga el 20% de acciones en el canal, pues ese tiene poder sobre el canal y dice, bueno, yo quiero que me pongan esto es lo que ustedes tienen que transmitir, o si no, retiro mi dinero. Y la gente se vende al dinero y entonces transmiten realmente mentiras, y la gente ahí creyéndose todo el cuento. Entonces tienen que estar muy atentos, tienen que tener mucho discernimiento, tienen que empezar realmente a despertar. Bueno, lo que el señor Daniel dice, que lo dijo aquí hace ya un año, más o menos medio año, que la muerte de Kennedy saldrá a luz. La muerte de Kennedy va a salir a luz. ¿Qué fue lo que pasó? Al principio será un poco tergiversado, pero al último se sabrá la verdad. También dice el señor que la muerte de Martin Luther King va a salir a luz también. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Va a salir a luz y lo va a hacer por un acto de misericordia, para que la gente empiece a despertar. Luego, ya hace más o menos 2-3 meses, dimos una conferencia aquí donde el partido de la coleta aquí va a caer.
su partido va a caer total, van a desmascarar a esta persona. Hace tres meses, esa no se editó, está por ahí esa conferencia, vamos a ver si la editamos. Bueno, pues esa, para que vean las personas que nos siguen, pues lo volvió a decir, todo eso parecía, todo eso va a sufrir un rol, pues la gente se va a dar cuenta, ¿no? Y lo hace para que las personas capten dónde está la mentira. ¿Y qué es eso? Es programación predictiva, ingeniería social. Y eso es para romper un sistema, para romper un país, pues introducen cosas, y bueno, cosas. La Iglesia Católica será, eso ya también lo había dicho el Señor ya un par de veces, será desjudalizada, y en la Iglesia Católica, por eso siempre se decía que era el último papa. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica realmente sí va a ser desjudalizada, va a ser libertada, y de hecho entrará la mujer a operar, pueden haber hasta papisas en el futuro, que ni papisas se llamarán, porque se dejarán. Lo que se hubiera mostrado es, por ejemplo, que Tito, cosas que del pasado, porque resulta que hubo personas que con el tiempo cogieron las editoriales, cogieron las casas que publicaban los libros escolares. Entonces el Señor ha dicho que lo que está haciendo, que pongamos mucho cuidado lo que está sucediendo actualmente en España, porque eso fue lo que sucedió. Dice el Señor que eso fue lo que sucedió, lo que está sucediendo en España, fue lo que sucedió aquí durante toda la historia. Y es algo que se repite y se repite y se repite y se repite. Son ciclos que se repiten y se repiten. ¿Por qué? Se repite porque es el modo superandi de ellos. No tienen otro modo, sino ese y les ha funcionado hasta que la gente se dé cuenta. Uno, de su modo superandi, dos, cómo actúan, tres, las mentiras, cuatro, porque la gente es libertad. Entonces, dice el Señor que Tito no destruyó a Jerusalén. Dice el Señor lo siguiente, que estaba realmente como aquí está pasando en España. Pues Roma era la perfecta democracia, la perfecta forma democrática en el mundo, era casi perfecto Roma, que la han desprestigiado, sí, porque la quieren destruir. Ese modo de administración casi perfecto, ese modo de administración que tenía Roma, la han desprestigiado mucho porque la quieren destruir, porque ese modo de administración es opuesto a las tinieblas, ¿no? Supuesto. Entonces todo lo que es la libertad, la democracia, la libertad de expresión, libertad de pluralidad, la diversidad, ¿ya? Entonces pues lo quieren destruir, la opinión de cada uno. Entonces, ¿qué hacía? Pues resulta que Roma tenía pequeñas provincias, ¿ya? Y una de esas, las que estaba en el sur del canal, había una provincia. Entonces lo que hicieron fue revolcarse, lo mismo que está pasando aquí, es exactamente lo mismo, como España y allí una provincia, y eran provincias autónomas. De hecho dice que esa autonomía viene de ahí, de Roma. De hecho el Señor dice que la democracia española es una de las mejores del mundo, y que los pueblos deberían imitar la democracia española, el estilo de política que hay aquí, y de democracia deberían imitarlo, que deben corregir algunas cosas, pero que ya les dará sabiduría para corregir. Pero que son una de las mejores del mundo y que de hecho las naciones deberían imitar, porque es muy buena, para enseñarla a ver cómo lo somos. Entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que cuando pasó lo de Quinto, 70 años después de Cristo, ya allá en Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó ahí? Dice el Señor que Tito no destruyó Jerusalén, que en realidad los que formaron esa revuelta, es exactamente lo que está pasando ahora, exactamente lo mismo. Los que formaron esa revuelta cuando se vieron perdidos, entonces dice, ni para ti ni para mí. Tito no incendió Jerusalén. La Inquisición, luego también otra mentira, que la Inquisición persiguió personas. No. La Inquisición persiguió un grupo de personas determinadas. Y eso también va a salir a luz. También América fue descubierta por los españoles. América no fue descubierta por los españoles. Los españoles colonizaron América, trajeron cultura, trajeron religión, etcétera, etcétera. Otros la conquistaron, trajeron sangre, matanza, robo y hasta la nariz. Ya. Que hubo después algo, se mezcló, sí. Pero la colonia la hizo España y ya lo entenderán. Bueno, también hay otra mentira que dice que los romanos colgaron a Jesús. Falso. Los romanos no colgaron a Jesús.
los que lo acusaron. ¿Quién acusó a Jesús? ¿Quién acusó a Jesús? Y entonces, para poderlo acusar, tenían que ir a la jurisprudencia. Lo acusaron y tenían que ir a la jurisprudencia de su provincia. Ya. Entonces tenían que ir como a los jueces, después me decían que estaba Pilatos. ¿Y qué hizo Pilatos? Yo me desentiendo, yo no veo nada malo de este señor, yo se los dejo porque a la final es algo de ustedes, yo me desentiendo. Bien. Entonces, dice el Señor, y oigo lo que el Espíritu Santo dice a las naciones, que la Biblia será recibida. Dos, vamos allí con la Biblia. Bueno, ¿qué contiene la Biblia? Vamos al contenido de la Biblia, para que ustedes vayan entendiendo. ¿Qué es el contenido? ¿Qué hay en la Biblia? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? En este libro que tiene que ser reescrito, el Espíritu Santo dice que va a ser reescrito. Bien, ¿qué hay aquí? Judaísmo, cumranismo. ¿Y qué es el cumranismo? Los profetas. Los profetas, todos esos profetas, Isaías, todos esos profetas que ustedes ven por acá, es del Qumran, del Qumran, ¿ya? Judaísmo es otra cosa. Bien, está la esencia del cristianismo, también, y está el catolicismo. Y también hay cosas agregadas, por intereses, ya, porque la Biblia ha pasado también por manos de reyes. Estamos ante una disyuntiva, dar la espalda a la creación y la ley de Dios y prolongar esta agonía. Tenemos dos opciones, dar la espalda a la creación y la ley de Dios y prolongar esta agonía o poner freno a la quiebra unilateral de nuestra convivencia en este mundo. Lo mismo que estamos pasando aquí en España, exactamente lo mismo. Yo opto por defender la casa, la causa que es de Dios y nuestras cosas. La ley de Dios no es menú a la carta. La ley de Dios no es un menú a la carta. Lo mismo que pasó aquí, en palabras, un político aquí, y yo la traduje para esta causa. Un político que realmente está haciendo un buen papel aquí en España. La ley de Dios no es menú a la carta. La ley no es menú a la carta. Todo, pues exactamente. La ley de Dios no es esto lo cojo y no lo cojo y esto me importa, eso no lo cojo. No, esto es un todo, porque si no llevamos a la ley del universo, entonces vamos a perecer todos. El Señor me mostraba lo siguiente, me mostraba que el universo tiene, el universo, su forma es toroidal, y que el universo tiene un centro. El universo tiene un núcleo. Este universo tiene un núcleo, y en ese núcleo es el que está matando electromagnetismo. Y es el electromagnetismo, y esa radiación del electromagnetismo, esa radiación en la tercera dimensión es lo que vemos con el planeta. Por eso, ¿no? El magnetismo puro. Y la radiación, pues, es fotón. Entonces, lo que tiene que ver aquí todo esto con la conciencia es la gravitación. Y veíamos en otra conferencia cómo la onda de gravitación nace aquí. Cómo cada uno de nosotros es un universo. Y según como yo gradúo esa onda, capto una realidad o no la capto. Y la leo en visión. Entonces, esa luz que viene para el mundo va a venir de nuestro interior. De nuestro interior. Se enciende aquí una luz, se enciende allá otra luz. Se enciende en Argentina otra luz, en México, en Coruña, en Saavedra, en Galicia, en Garabandal, en Alemania, en Francia, en Chile. Se van encendiendo pequeñas luces, y al encenderse pequeñas luces, pues transcendiendo la luz del mundo. Y la verdad saldrá del núcleo del mundo, saldrá al interior. ¿Que podremos llegar a verla en el espacio? Sí, ¿por qué no? Podemos llegar a verla en el espacio.
De hecho, el Señor me mostraba que las señales del sol, las señales del sol que se están dando en las apariciones marianas, es lo siguiente. Esas que el sol se agranda y puede llenar todo el espacio y se achica. Eso pasó en Fátima, esto pasó en diferentes partes. Es lo siguiente, y esto me lo mostraba. Y sucede por esto. Oigan, por el Espíritu Santo dice las naciones. Cuando un bebé va a nacer, una mujer dilata. Cuando un bebé va a nacer, ella dilata. ¿Cómo es la dilatación? Pues la dilatación es que al principio ya tiene que ir dilatando un centímetro, dos centímetros, tres centímetros, cuatro centímetros. A partir de cuatro centímetros ya el bebé está a punto de nacer. Ya, cinco centímetros. Cuando hay una dilatación, ya el médico ya sabe, en cierta dilatación ya van a comenzar los dolores del parto. ¿Y por qué? Tiene que dilatar para que la cabecita del bebé salga. Pues es exactamente lo mismo que va a nacer, lo que va a pasar aquí. Exactamente lo mismo. ¿Quién va a nacer? ¿Quién va a nacer? Bien, los hijos de Dios ya están naciendo en diferentes partes del mundo y en todos los idiomas y en todas las lenguas. Ya están naciendo. Los hijos de Dios ya están naciendo. Los hijos de Dios son los mismos 144.000 que están escritos en la Biblia. 144.000 no es un número real, es un número que tiene que ser con la fractalidad, con la ley de la fractalidad, con el código Fibonacci. Fractalidad pura, los 144.000, así funcionan los dioses. Fractalidad pura, 144. ¿Ya? Tiene que ver con vectores. La elevación del vector. Bien, entonces, resulta que esos hijos ya están naciendo, pero los hijos de Dios ya están naciendo, y nacerán y seguirán naciendo. Pero lo que van a hacer en el mundo es otra cosa. Sí, sí, los hijos de Dios, sí, los hijos de Dios, sí. Pero es que los hijos de Dios forman algo. Los hijos de Dios forman una... Los hijos de Dios forman una unidad. O sea, son 144, forman una unidad. Una lucecita ahí, una lucecita ahí, una lucecita ahí, una lucecita ahí. Yo cojo este mundo, ¿ya? Una lucecita acá, otra 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 lucecita acá. Con la verdad de Cristo, con la verdad del universo, con la verdad de las cosas. Entonces, ¿qué tenemos en común? ¿Qué tenemos en común yo con un indio que, o tú que ya estás despierto, con una persona de la India también ya iluminada? O con China, o con una persona iluminada en Israel, o una persona iluminada en Estados Unidos, o Colombia, en Argentina, o en Chile, o en España. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué tenemos en común si hablamos diferentes idiomas, no nos conocemos? Tenemos en común la luz verdadera. Entonces, esa luz verdadera, en el campo espiritual, crea un puente, una conexión con el otro. Entonces empezamos a formar una red en el espacio. Es una conexión en el espacio. Y esa red hace que el planeta no se hunda, esa red sostiene el planeta. El Señor mostraba que el planeta no se ha destruido, que hemos estado a punto de tener guerras, destrucciones, pero no lo ha mostrado. Que de la noche a la mañana desapareciera un continente, un país, de la noche a la mañana, mientras usted dormía, las tinieblas estuvieron a punto de hacer cosas terribles. Y el Señor, por su misericordia, no lo permitió. Porque si ya se está formando una red, vale. Entonces en común tenemos todo y todos nos enchufamos porque formamos una red. Pero aquí una vez que se acaba el cuento es mucho más profundo. Resulta que esa red, si es coherente con la ley del reino de los cielos, coherente con el núcleo del universo, pues esa red automáticamente se, con el núcleo de esta galaxia, etcétera, etcétera, pues esa red inmediatamente se conecta, es puente, y se convierte en puente de puentes. ¿Y a dónde llega? Al centro del universo, que es un núcleo, donde hay un dinamismo total. Más grande fuente es un generador, lo que hay ahí es un generador, ya podríamos decir el corazón de Dios en este universo existencial. Entonces claro, nos conectamos con el generador del centro del universo y eso es lo que va a pasar en el mundo, eso es la luz que viene para el mundo. Se nos vamos a conectar con ese generador del núcleo del universo, del mismo universo, y al conectarse esa luz va a radiar el planeta que está a punto de explotar, ¡pum! Y viene la redención. Y esto va a estar a las puertas, esto va a suceder, ya está sucediendo y ya con eso. Entonces esas señales que están en el sol, que el sol se agranda, en realidad es la dilatación de tu corazón.
Ahorita los corazones están dilatando. Por eso decía el profeta que el verdadero pueblo de Israel es el del corazón. También decía que el verdadero sabio es el del corazón. Decía, es el del corazón. La verdadera circuncisión es la del corazón. Y la circuncisión que es un corte. ¿Y a quién le gusta que le corten el prepucio? Es que eso debe ser muy doloroso. ¿Me entiendes? Pues lo mismo, si alguien cogiera un cuchillo y te cortara el corazón, te mueres del dolor. Pues la circuncisión es eso, la verdad es incómoda, la verdad es chocante, la verdad es, ¿qué es esto? ¿Dónde vivo yo? La verdad hace que te duela la cabeza, que vomitas, que te revuelva, la verdad te pule el ego, la verdad no es cómoda para nadie, ni para mí ni para nadie. Y la tienes que asimilar. Y cosas que escucharon hoy al principio hasta me tiran piedras, en 5 años lo entenderán. Porque yo no estoy hablando en mi nombre, yo estoy transmitiendo los mensajes del reino de los cielos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y la Virgen. Eso es lo que yo estoy haciendo. Si me entienden perfecto, si no me entienden perfecto, yo no busco mi gloria. Porque si aquí no despertamos, si no formamos esa red, nos vamos a hundir. Bien, entonces, dice en Apocalipsis 27, la derrota a Satanás. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado a su prisión. Quiere decir que ya pasaron esos 1000 años. Alfa, estos son los 1000 años, porque 1000 años para Dios es un día. Ya estamos aquí. Y saldrán allá a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra. Gog y Magog, que reunirlas por la batalla, el número de ellas como la arena del mar. Y ya comenzó la guerra. Ya comenzó la guerra. Y oiga, una cosa es guerra y otra cosa es una batalla. La guerra es el conjunto de todas las batallas. Una guerra es el conjunto de todas las batallas. Una guerra puede comenzar en 1900 y terminar en 1910. Esa es la guerra. Guerra de 10 años. Y todo lo que corrió en esos 10 años fueron batallas, donde tropas salieron a luchar, donde en un momento dado, y al último hay un ganador. Bueno, y ahora escuchen porque aquí ya comienza realmente la conferencia. Resulta que en la antigüedad se ganaban, oigan, el Espíritu Santo, dice la canción, las guerras en la antigüedad siempre fueron respaldadas por entidades espirituales, y hoy también. Vuelvo y repito, oigan, el Espíritu Santo dice las naciones, abran los oídos y aprendan. Las guerras siempre fueron respaldadas por entidades espirituales. Así que si las tinieblas hacen una guerra, ellos sacan entidades Gog y Magog del abismo, ¿ya? Para poder contraerlas. Y la Iglesia Católica ganó guerras con la Virgen. Datos reales. Cuando la Iglesia Católica, que era el cristianismo, sacó y expulsó, ya hizo esta guerra, que era en ese momento con las tropas islamistas, pues ¿qué hicieron? Estaban a punto de perder y el Papa ponía toda la iglesia, escuchen, toda la iglesia, y el mismo Papa no salía de su recinto a orar a la Virgen, a orar a la Virgen para que les diera victoria. ¿Por qué? Porque en las élites, arriba, hay personas que saben de qué va esto. Hay personas que saben que todo esto, que el espíritu envuelve la materia y que hay entidades espirituales, tanto el reino caído como el reino de luz. Que el reino del caído, los caídos, pues usan esas entidades espirituales para llegar a un objetivo. Y como el pueblo está dormido en sus religiones y sus cosas, sus programaciones estúpidas, pues no tienen las armas, no entiende nada y cree que por decir un hombre ya está todo hecho. Esto no es así. Entonces entender de qué va todo esto y entonces recurrir a las armas del Espíritu. Recurrir a las armas del Espíritu y recurrir a que Dios mismo envíe los ejércitos celestiales. Envía al arcángel Miguel con los ángeles de cielo en nuestra ayuda. Interviene, mueve tu mano, interviene. Y la que va a ganar aquí es la Virgen, que es la misma alma de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es la Virgen? Vuelvo y repito, es el alma de Dios. Dios tiene alma, sí. ¿Cómo se llama Virgen? ¿Y qué es eso? Amor puro. Pues esa alma de Dios va a encarnar. Ese es el verbo de Juan, donde dice en el principio, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Lo dice, primera de Juan, vaya y lean. En el principio, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es ese? El alma de Dios. ¿Cómo se llama? La Virgen. Entonces, ese verbo, esa alma de Dios encarna en tu alma. Dios no puede encarnar en ti. Dios no, porque Dios es... ¿Quién ha visto a Dios? Pero el alma de Dios, la sustancia de Dios, el amor de Dios, la cualidad de Dios, esa es la que encarna en ti.
Por eso le decía que era conferencia corazón puro. Por eso Jesús dijo, los corazones puros verán a Dios. Porque encarna el alma y es el verdadero mensaje del Nazareno, la encarnación del Padre. El Nazareno era hijo de Dios. El Nazareno era la encarnación del Padre en la tierra. Porque el alma del Padre había encarnado en él. Y ese es el legado que hace 2000 años se paró y hoy ya hay un legado grande y estamos aprendiendo a realizar. Entonces, para ganar está, y el Señor dice que iremos de batalla en batalla. En estos últimos tiempos iremos de batalla en batalla y habrá batallas que parece que no las vamos a ganar. Va a permitir para que su pueblo clame más y el verbo puede bajar más y puede bajar más y puede bajar más y afiance más la fe y afiance el poder que se te ha dado. Por eso dice el Señor, les doy autoridad. Entonces la gente va en las iglesias y fuera, y hablan unas cosas y no tienen autoridad. Una cosa es hablar bla 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 y otra cosa realmente es tener la autoridad. La autoridad es concedida de arriba, porque de hecho es un don. Es un don del Espíritu Santo. Tú puedes tener una iglesia y hablar de Jesús y saberte la Biblia de memoria y predicar y de todo. Pero si de arriba no se te ha dado la autoridad, olvídate, eso se queda en religión y en bobada. Y por eso la vida de la gente no cambia. Porque la autoridad es un don, viene de arriba. Y es que el Señor cuando habla, le doy la autoridad, ¡pum!, cuando habla, ¡wow! Pero eso es cuando el verbo está encarnado. Si el verbo no está encarnado, pues no hay nada que hacer. Bien, entonces, iremos de batalla a batalla, y es para que el Espíritu, entonces, ¿quién va a traer? ¿Quién va a traer la unción? Oigan, el Espíritu Santo dice a las naciones que esto es sabio, aprendan, grábenselo en su corazón, lo van a entender, esto es así. Y en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Virgen, se los digo y se los comunico. ¿Escuchen? Los políticos, los líderes de las naciones, los que gobiernan las naciones, nacen y mueren en el subconsciente del pueblo. Vuelvo y repito, los políticos, los líderes de las naciones, los que gobiernan las naciones, nacen y mueren en el subconsciente del pueblo. Quiere decir que los líderes, los políticos, los que gobiernan las naciones, están en el subconsciente del pueblo. Y esto lo sabía. Por eso crearon las elecciones. Y por eso siempre el Señor ha dicho, el pueblo es soberano, siempre lo ha dicho el Señor. Y algo más todavía, que en los ciertos últimos tiempos se entenderá, del pueblo es el poder. Vuelvo y repito, del pueblo es el poder. Y actualmente todo el mundo espera que los políticos cambien el gobierno. Esa es la visión más barata, más absurda, más pésima, más paupérrima y más miserable que hay de ver la vida. Cuando el pueblo vea, ¿dónde está su poder? Aquí las tinieblas saldrán volando. Y esa es la revelación final del Evangelio. Cuando el pueblo entienda. Si en tu cuerpo, si en tu alma, si en tu espíritu, si el alma de Dios está encarnada en ti, no has conocido el Espíritu Santo. Si entiendes esto, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y sabiendo que los políticos, la gente que gobierna tu nación y el mundo, nacen en el subconsciente colectivo, cambia el subconsciente colectivo y sacamos a quien quiera. Por eso es que hacen estadísticas para saber cómo va el colectivo, por dónde lo hicieron. Por eso inventan partidos políticos, inventan partidos políticos y meten sus peones para romper el propósito de Dios, meten ahí y engañan a la gente y le dicen a la gente lo que ella quiere escuchar y la gente como boba va y vota y ¿qué hacen? ¡Pum! Disidencia controlada se llama eso. Y debilitan un pueblo, debilitan una nación. Por eso en los colegios cambian los libros de los textos y programan a la gente 40, 35 años. La programan. A los 40 años tienes personas que están totalmente programadas y ya son ajenas a la realidad total. Utilizan al pueblo, se esconden en el pueblo, se escudan al pueblo. Y lo peor de todos es que se pasean como estrellas de cine por el tapete rojo mientras el pueblo se enfrenta
y hace que el pueblo se desangre. ¿Por qué? Porque a ese grupo le dicen, ese es tu enemigo, 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 ese es tu enemigo. Y el otro, uno, ese es mi enemigo, ese es mi enemigo, ese es mi enemigo. Y un día va y después de 40 años es capaz de ir a matar. Por misericordia de Dios, el que tranca. Por eso usted tiene que seguir orando, porque el diablo quiere robar sangre en España. Hay que seguir orando de que el Señor tenga misericordia de este país. Y que no caiga ni uno, ni uno, ni uno. Ni uno. Al final un chichonazo, un jalón de pelo, eso ya no pasa nada. Pero que no caiga nadie, nadie. Porque aquí nadie es enemigo de nadie. El único enemigo que tiene la humanidad son las tinieblas. Es el único enemigo. Entonces hay que combatir en las tinieblas para que nosotros encontremos todas las naciones, todos los países, todas las etnias, todos encontremos un camino de resurrección. Por eso adoctrinan en los medios de comunicación, por eso adoctrinan en las noticias, un montón de mentiras, verdades y mentiras puras, la gente se lo cree, la gente se lo cree, esa basura. Adoctrinan en la radio, adoctrinan en la prensa, adoctrinan acá, y le lavan el cerebro, porque ellos saben que tienen que cambiar el subconsciente colectivo. Si cambian el subconsciente del colectivo, ya, pues entonces llegan a su objetivo, tienen que cambiar el subconsciente de las masas. Bueno, vámonos a ir a lo que es España, el papel que juega importantísimo España. Lo que la gente no entiende, lo que la gente no ha entendido en toda la historia. Bien, esta es España, ¿vale? Esta Europa. ¿Qué nos dice la Biblia? Abraham engendró a Isaac, que a su vez fue padre de Jacob. La Biblia dice que Jacob después se llamó Israel, y este Israel es falso, es falso. Esa no es la palabra correcta. La palabra correcta es Israel. Esa es la palabra correcta, Israel. Quien tuvo 12 hijos, 12 hijos, 12 patriarcas. ¿Ya? 12 hijos, 12 patriarcas. O sea, Abraham, Isaac, y este Jacob tuvo 12. Nos están hablando de un vector en equilibrio, nos están hablando de un toroide, nos están hablando de este planeta en equilibrio. Nos están hablando de algo que se distribuyó. Bueno. Pero ahora nos vamos a la Biblia como las tribus. Ahora vamos como si estuvieran esa monarquía. Porque aquí está la clave, la monarquía. ¿Recuerdan que José es el que se vistió, el que tenía un mantito con muchos colores y sus hermanos le tenían mucha envidia? José era profeta y es acuérdense de Jesús. Yoshua, Jesús de Nazaret. Bien, ellos fueron todos reconocidos como descendientes de los patriarcas y formaron las 12 tribus de Israel. Bien. Entre las que Josué repartió la tierra prometida. Bien, entonces quieran que pongan muchísimo cuidado. Estoy hablando de el contador de sueños, el hijo menor. Acuérdense que estaba Benjamín. Este hijo menor era los hijos de Raquel. Acuérdense que Jacob se casó con Lea y con Raquel. Y Raquel, que era la amada, él amaba a Raquel, era la más bella. Entonces él tiene dos hijos con ella. Lo que nos relata la Biblia, los códigos descifrados, es que Jesús es hijo del amor. Eso es lo que nos están diciendo siempre, desde siempre, amó a Raquel, desde que la vio. La otra fue, si ustedes lo recuerdan, fruto de un engaño. Ni le gustaba, ni la quería, no, nada. Después tomó responsabilidad sobre ella. Fue todo fruto de un engaño. De un engaño de su suegro, que era un pagano, un abusador, un grosero.
lo que nos están diciendo es la historia del mundo, que hasta el día de, hasta hace poco todos andábamos en fruto de un engaño, de un ídolo, de un mentiroso, de alguien que se hacía pasar por Dios y lo único que hacía era engañarnos. Y de hecho, estoy hablando de imágenes de mi semejanza, como todo lo tan diverso. Nos pusieron como a fornicar y a tener hijos. Pero no fue fruto de un amor, fue fruto de un engaño. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Raquel es fruto del amor. Y por eso dice que Israel la vio y era hermosa y los ojos le encantaban, los ojos. ¿Qué decía Jesús? La Biblia habla que Raquel tenía unos ojos bellos. Y es desde que la vio se enamoró, que era graciosa, que era lindísima. Bien, pues ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿A quién llaman preciosa gacela? Preciosa gacela, graciosa, encantada de los cantantes. Y luego dice fruto del amor. Sí, porque hay fruto del engaño y hay fruto del amor. El engaño es las tinieblas, las obras de las tinieblas engañan. El fruto del amor es otra cosa. El fruto del amor es la del alma del corazón. Es algo real, es algo que se vive. Entonces dice que tenga ojos bellos. ¿Qué decía Jesús? Cuando tu ojo te hagas pecar, sácalo, que no le está diciendo que se saque el ojo, lo que está diciendo es que hay obras de las tinieblas y hay obras de la luz. Aquí nos están diciendo una hermosa parábola, es el amor, es el amor. Bien, y también dice, repartió la tierra prometida. Bien, y ahora póngale cuidado, que la tierra prometida aparece en todo lado de la Biblia. De hecho, aparece en el Apocalipsis, cuando dice, y habrá nuevos cielos y nueva tierra, y allí ya no habrá dolor. Eso es lo que va a nacer y está a punto de nacer. Estamos a las puertas. Somos una generación que lo vamos a vivir, si lo logramos. Bien, la tierra prometida es algo que desde el Alfa fue prometido al hombre. El hombre entra en un proceso y en el Omega, o se cae o se redime. O se cae o se redime. Entonces, en el colectivo, en el subconsciente en colectivo está el poder. Como el subconsciente en colectivo, ¿te recuerdas la ama de Alche? En el subconsciente en colectivo todos somos iguales. En el subconsciente todos somos iguales. Hay una estructura, un andamiaje en el subconsciente que es donde todos somos iguales. Y donde todos somos iguales, en ese sentido somos apasionados, tenemos emociones, pues es ahí donde nos tratan de hackear las pasiones, nos tratan de hackear los pensamientos y nos tratan de hackear nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras pasiones. Y por eso nos hackean. Pero si ese subconsciente sale a la luz, si ese subconsciente es encarnado por el verbo de la luz, si ese subconsciente es encarnado por el verbo de la verdad, pues ahí ya no hay nada. Porque ya es la verdad. Entonces el subconsciente colectivo en la oscuridad, pues manipulable, y vemos lo que estamos viendo. El subconsciente colectivo en la verdad trae el Mesías. Por eso la segunda venida, el retorno del Mesías, el retorno, el nacimiento del Cristo de la verdad, depende del colectivo. Porque si cada uno está siendo libertado en la verdad, poco a poco, ¡pum!, otro se convierte en un imán, un generador, un imán, ¡pum!, y va trayendo la verdad, y más verdad, y más verdad, y se van encendiendo las luces, y al último, ¡buah!, retorno a la verdad al universo. El Mesías, la verdad al universo. El alma de Dios encarnada en el mismo planeta. Y esa es la tierra prometida. La tierra prometida, estas son historias muy bonitas. Están historias muy profundas, muy espirituales. La tierra prometida es esto. Donde vamos a llegar. Él tenía el don de la visión. Entonces hay don de visión, porque los brujos también tienen visión. Hay, por ejemplo, si hay alguien que quiere conquistar el mundo a las buenas o a las malas, y si no lo conquista, le manda una bomba y lo destruye. Él tuvo la visión de conquistar el mundo.
pues a las malas, luego Cristo, con sangre, guerra y tribulación, a las buenas, a las malas, lo que quieren las tinieblas. Hay otra conquista igual, o sea que hay dos reinos que están paralelamente, trabajan juntos, paralelamente trabajan juntos. Y está el reino de la luz que quiere conquistar el mundo, pero con amor, con el libre albedrío y con amor. Y que el Hijo se acerque al Padre sin que nadie le obligue. Ese es el verdadero amor, esa es la verdadera iglesia, esa es la verdadera obra. Y por eso el falso profeta tiene el número 69. 6 es el número donde se creó al hombre. 9 es el número de la humanidad. O sea que el falso profeta ya estaba cuando se creó el mundo. Quiere decir, los profetas verdaderos, en el reino de los cielos le llaman los mensajeros divinos, los profetas verdaderos, y luego está el falso profeta. Quiere decir que los dos han caminado paralelamente, juntitos, como si el Dios y el diablo caminaran ahí juntitos. Bien, entonces es decir, la Canaán tras el regreso de Egipto. ¿Recuerdan que Canaán, en realidad, Canaán qué era? En Canaán estaban los descendientes de los bereberes. Después del diluvio, los bereberes fueron una etnia que sobrevivió al diluvio, se fueron a los Estados Unidos. Los bereberes son los Estados Unidos, por eso vemos blancos en los Estados Unidos. Y algunos se fueron a América, en Navia Ayala, y otros aquí. Y entre ellos está Canaán y la península ibérica y el norte de África. La península ibérica, aquí. Península ibérica. Entonces, tras el regreso a Egipto, nos cuentan en Egipto es porque hasta hace poco nuestra conciencia era estéril, no había agua, el agua de la vida que había Jesús, todos muertos de sed y no había agua. Dice, los hijos de Jacob y sus descendientes son designados israelitas, hijos de Israel, y ahí es donde yo quiero que pongan cuidado. Israelitas y otra cosa es el término israelí. Israelitas son estos aquí, la Biblia, la real, la historia real de la humanidad. Y hay israelitas en la tierra, sí, los hay. Y están por ahí despalfarrados, sí, están por ahí en todas las naciones, sí, los hay, sí, hay israelitas. Sí, los hay, hay otros israelíes. Pero los israelitas reales están por ahí, ¿vale? No se llaman los hijos de Israel, o hijos de Israel, que en realidad es hijos de Israel, Ben Israel. ¿Ya? Bueno, entonces aquí están los israelíes, israelitas, el término bíblico israelitas, también conocido como las 12 tribus o hijos de Israel. O sea, que usted puede decir las 12 tribus, hijos de Israel, y en realidad nos están creando es un toroide, o sea, el equilibrio que hay que volver al equilibrio del universo, respetar la ley del universo. Entonces, tú puedes llamarle los 12 tribus, o por eso es que la Biblia a veces dice Dios de Israel. Entonces, Dios de Israel, y los programaron a creer en un Dios de Israel que no es. O sea, que hay dos Israel. Entonces, usted tiene que saber qué fue lo que pasó, qué es lo que realmente pasa, qué significa. Y entonces vamos a ir a la historia. Ahora voy a ir a la historia bíblica, no la bíblica, ¿vale? Vamos a salir de toroides, vamos a salir de vectores en equilibrio, vamos a salir ya de lo que es el realismo, la realidad por la ley de toroides, fractales, etc. Vamos a ver a la codificación de la Biblia. Entonces dice la Biblia, habla de 12 tribus, habla de las 12 tribus, y aquí está la confusión, y hoy es donde ustedes van a entender que hay alguien que se está haciendo pasar por los 12 patriarcas, por los hijos de Israel. Hay alguien en el mundo que se está haciendo pasar por eso, y ahí está el engaño. Cuando usted lo entiende, usted entenderá. ¿Qué pasa? Entonces, los sabios nos codificaban en estas 12 tribus, pero resulta que hay otra, por eso le dicen que es la 13, por eso dicen que la 13 dinastía, que los Illuminati son las 13, la 13 dinastía, por eso dicen eso. Bueno, ¿de dónde salió ese 13? Ya, sabiendo que son 12, el doctor en equilibrio, las 12 tribus, hay una 13, ¿y quién es esa 13? Pues aquí está. Resulta que en el sur estaban los edomitas. Y estos edomitas
a lo largo de la historia se han ido mezclando con todos. A lo largo de la historia de la humanidad, esos edomitas se han ido mezclando con todos. Yo ya no sabemos quién es quién y los llamamos a todos Israel. Y ahí está la confusión. Vale, entonces vamos a ver. También nos hablan de 12 tribus y sabemos que 10 tribus son las tribus perdidas. Esas tribus nunca se perdieron, es pura mentira, no hay perdida ni que nada. Las tribus están, ¿por qué? Porque los sabios no saben decodificar. Tú tienes que decodificar la Biblia porque la Biblia es un solo código. Los sabios nos están diciendo que 10 tribus, si vamos a hablar de vectores en equilibrio, ellos están distribuidos en todo el mundo. Pero que las dos de abajo que se amanguanaron para algo, esas son aparte de lo que nos están diciendo. Entonces, si tú ves las tribus perdidas, Rubén, Simeón, Leví, Judá. Esta es muy importante, Judá. Es muy importante. Si usted entiende esto, ¿qué significa Judá? Entendiendo usted, se entenderá qué es lo que está pasando en España. Judá, escuchen, yo hablo con el Espíritu Santo y dice las naciones. Judá significa cuadrante. Y tú me vas a decir, ¿por qué? ¿Por qué Judá era el cuarto hijo de Jacob? Ahí está la codificación de Judá. Por eso dicen que el Mesías viene de la tribu de Judá. Y alguien raptó esa información y la usó para sus intereses propios. Pero lo más profundo es, no, están hablando del cuadrante, cuarto hijo, cuadrante, cuadrante, Padre, Hijo, Espíritu Santo y Virgen, cuadrante. Y dice que de ese cuadrante nace, viene el Mesías. O sea, de la revelación absoluta del reino de los cielos para la humanidad. Esto es importante. Y luego vamos a ver con Dan. Dan, wow, Dan, ¿quién es Dan? ¿Quién es Dan? Y aquí hay, oiga lo que el Espíritu Santo dice en las naciones, porque Dan ha sido muy pisoteado, de hecho en las iglesias evangélicas han pisoteado todo eso, programaciones mentales. Y ahora escuchen, la iglesia católica fue la iglesia de los reyes de las 10 dinastías perdidas. ¿Ya? Ya vamos a llegar allí. Y hay una ley que la practica el diablo, es divide y vencerás. Como la iglesia católica llevaba al Mesías, llevaba la cruz, llevaba la Virgen, entonces tenían que partirla, tenían que disgregarla, lo que quieren hacer con Europa. Quieren hacer 72 islitas de Europa. Lo quieren hacer con México, lo quieren hacer con Argentina, lo quieren hacer con Chile, lo quieren hacer con Colombia, 72. ¿Por qué? Porque una nación soberana, con buen equipo militar, es una nación soberana, es muy difícil de combatir. Pero si tú coges esa nación soberana y divides y vencerás, pues es más fácil. Ahí creas un montón de grupos guerrilleros y en dos días las conquistas. O sea, es debilitar el sistema. Por eso no conviene las naciones soberanas. Pero Cristo dice, Jesús dice, yo amo las naciones, yo amo las banderas. Y ya todo el sistema está terminado, está a punto todo para que llegue la revelación. No hay nada más, ni experimento, no quiere experimento, no quiere divisiones, no quiere nada. Simplemente ya venga el Espíritu Santo y pueda conocer esta humanidad que ya está aquí, está a las puertas. Lo vamos a ver todos. ¿Ya? Entonces, aquí está Dan, que es en lo que les voy a decir, donde los han programado a ustedes, y hoy viene la identificación. También debe saber que esas tribus, ¿ya? Esas tribus dispersas también están ahí en India, en Etiopía, en África y en India. Están las 10 tribus. Bien, vemos en la revista Economist una palabra que estamos viendo mucho en España últimamente, en Cataluña, la estamos viendo, Freedom. En la revista Economía la vemos, freedom, que significa, no significa libertad, significa libertad para Edom. Esa es la 13ª tribu que nadie sabe quién es. Libertad para Edom, pero ¿quiénes son ellos? Bien, bueno, entonces, ¿quién es Edom? Hay una rama descendente de Saúl, descendientes de Amalek, a los que llamaron Edom. No pertenece a las 12 tribus de Israel.
no pertenece a las 12 tribus de Israel, es en la 13ª dinastía, Edom. Yeshua de Nazaret, así era el nombre, así. ¿Ya? Déjame decirte que la palabra Goyim no existe, no existe. Goyim no existe. Existe la palabra, en la Biblia existe Goyim. Goyim, y Goyim significa naciones, naciones soberanas. Goyim. Goyim es un invento. Goyim, naciones. Goyim es un invento. La palabra gentil sí existe, la palabra gentil, y cuando los apóstoles hablaban de los gentiles, la palabra gentil significa honorables. Don, doña, viene de gentil, honorables, hijo de reyes. Porque los apóstoles sabían, que las 10 tribus de Israel estaban regadas, de hecho en Roma también. Estaban regadas, y por eso decía, hasta que las tribus reales, estoy hablando del real Israel, hasta que esas reyes, hasta que los reyes, sus imperios, todos los reyes, sus imperios, lleguen al conocimiento real, al despertarse, lo que nos pase a nosotros, ya, los que seguimos a Yeshua de Nazaret, lo que nos pase a nosotros, va a llegar y se va a meter en todos los corazones y mentes humanos. Porque el mundo en sí está basado en dinastías, reyes, reyes reales y reyes imposibles. ¿Ya? Entonces, significa la palabra gentiles, honorables, dos, doña, todo eso, los honorables. Lo que está diciendo el apóstol es, hasta que todos los honorables, hijos de las dinastías de reyes, se conviertan, se despierten y entiendan. Porque somos hijos del pueblo, hijos de reyes. Y van a entender por qué España juega en este momento el papel más importante del mundo. ¿Qué tiene que ver España con todo esto? Bene Israel significa hijo de Israel. Yeshua de Nazaret y Bene Israel, hijo de Israel. Ese es el verdadero Israel. O sea, hay un Israel impostor y hay un Israel real. Números 20 y 21 aparece Edom y dice, pero él dijo, tú no pasarás,
el hombre rehúsa el paso de Israel. Y el hombre lo hace encuentro con mucha gente y con mano fuerte. Rehusó pues Edom dejar pasar Israel por su territorio, así que Israel tuvo que desviarse de ellos. En Jueces 11:17, Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo, y aquí está la palabra, rey de Edom. O sea que los edomitas tuvieron también su rey. Y aquí está la cuestión de que, cuál es la clave, qué es lo que significa, qué está pasando aquí en la península, qué ha pasado a nivel mundial. Diciendo, permítenos que rogamos pasar por tu tierra, por el rey de Edom no les escuchó, también enviaron mensajeros al rey de Moab, pero el rey no les consintió, así que Israel permaneció en Cades. Entonces vamos al pasado. Cuando los bereberes, cuando el diluvio sucedió, y los sobrevivientes, que eran los bereberes, ellos los bereberes, ya saben que están en América, en Norteamérica, ya lo saben. Hoy nos vamos a concentrar acá. ¿Dónde llegaron los bereberes? Norte de África. Norte de África, lo pueden ver, Egipto, ya, todo lo que es hoy, y por aquí y acá, Italia, Italia también, bien, pues ya nos vamos acercando un poquito a la verdad, pero oiga, que si vamos a hablar de dinastías, es lo siguiente, resulta que llegan los bereberes, y la Biblia nos habla que hay un grupo remanente, mi grupo remanente, mis elegidos, mis sacados de las aguas, mis extraídos, lo cuentas en la Biblia por todos lados, mis elegidos, mis sacados de las aguas, mis extraídos, los luminares de la tierra, les dice mucho mayor. ¿Qué quiere decir? Que de ese grupo, el Señor, alguien se preguntó por Dios Todopoderoso, porque había mucho paganismo. Se adoraban los ángeles caídos. Entonces, que hay mucho paganismo. Entonces, alguien se preguntó, dijo, tuvo una experiencia con el Espíritu de Dios. Le faltaba a Abraham. Tuvo una experiencia que no era judío. Él era un descendiente de bereber y tuvo una experiencia. Y esa experiencia, ese legado, se lo transmite a su hijo, y el otro a su hijo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí viene la clave, para que usted entienda qué está pasando en España. Y resulta que aquí, ya les acabo de explicar que estaban las 12 tribus, en las que en las 10 es Israel, el Israel. Y las del sur estaban trabajando con Edom. Quiere decir que las del sur trabajaban con Edom. Dos dinastías trabajaban con la tercera dinastía, Edom. A día de hoy están todas revueltas. Y ellos mismos tendrán que definirse. Cada uno tendrá que definir. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que esa emigración de Edom también se ha dado. Y un grupo de Edom se fue a Rusia. O sea, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las naciones. España. Pues resulta que los edomitas también están por aquí. Y precisamente en cierta región se pusieron los edomitas. ¿Ya? Entonces, Perey de Israel, hijo de Israel, predicamos la justicia y la verdad del Elohim. ¿Qué sería el Elohim? Si vamos a decir, Dios no se llama Elohim. ¿Pero qué sería el Elohim? Es algo plural. Elohim es un plural. De la Torá. ¿Qué es Torá? La verdadera Torá. Torá significa verdad. Proceso. La Torá es un proceso. Alfa, omega, proceso. Y aquí se vive la Torá. Es decir, la verdad. ¿Cuál es la verdad del ser humano? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es? Y los Nevin. Y los Nevin son de la descendencia de Qumran, que está aquí también, los libros de Qumran, que son todos los profetas. Por eso cuenta, cuando Jesús subió, usted no va a leer y Jesús leyó la Torá, o Jesús, no, usted va a leer, Jesús leyó los profetas.
Jesús solo predicó los profetas. Jesús decía: Jerusalén, Jerusalén, que matan los profetas. Jesús, Yeshua, solo habló de los Neví. Porque los Neví son los mensajeros divinos. Y ellos son los que a través del Espíritu Santo le dicen al pueblo, le cuentan al pueblo y les advierten. Porque ellos pueden estar en un punto del futuro. A ellos les dan la visión del futuro, del imposible futuro, y ellos vienen y avisan. También el profeta sabe que el futuro es condicional. El mundo está a punto de ser destruido. Que estamos en momentos muy difíciles. Muy difíciles. De aquí no nos salva nadie. O el hombre despierta o pereceremos todos. De una vez se los digo. Aquí ya no hay hombre que salve. Aquí es el Espíritu Santo que tienes que traerlo. Que eso es una. Eso es estar aquí alabando, ahí dándole, hasta que va el Espíritu Santo y empieza a trabajar en ti. Es un proceso, es un proceso, es una Torah dentro de ti. Y entonces viene la revelación, que es el don más grande que hay. Lo mismo la palabra judío, fue algo metido en la Biblia. Vamos a ver fuentes. Juan Hircanus asimiló a los sodomitas a la fuerza como grupo nacional y ellos se convirtieron en los judeanos. Quiere decir que aquí, en 120 a.C., antes de la era común, 120, es cuando nace la palabra Edom, eran de aquí en adelante los judeanos. Bien. En Deuteronomio 27:25-15, borrará la memoria de Amalek debajo del cielo. O sea, esa treceava dinastía será borrada, borrada de la tierra. Ese es un diestro cazador, hombre de campo, está en Génesis 25:27. Tal nombre es Saúl, que es el mismo don. Porque tú, Edom, dijiste: las dos naciones y los dos reinos serán míos, y yo tomaré posesión de ellos. A pesar de que el Eterno estaba allí, por eso vivo yo, obraré conforme a tu ira y conforme a tu envidia, envidia con que obraste contra ellos en tu dolor. Me haré conocer a ellos cuando te juzgue. O sea que están las 12 tribus por ahí regadas y está Edom por ahí también metido, que también tuvo su propia dinastía. Y ahora miren lo que la bendición que hizo Jacob a sus 12 hijos, que aquí hay, ¿ya? Y bendice a sus hijos y dice lo siguiente de Judá. Saquélo de Judá, escuchen. Tú, Judá, que es el número 4, ¿ya? Cuadrante, ¿ya? Tú, Judá, dominarás a tus enemigos, tus hermanos te alabarán y se librarán en tu presencia. Eres como un león feroz. Entonces hay dos leones, un león falso y un león verdadero. Porque alguien se está haciendo pasar por Israel, por los hijos de Israel. Y ahí está la confusión. Entonces, ahí está la confusión. Hay un pueblo impostor que se está pasando por Israel, pero sí hay un Israel verdadero, auténtico. ¿Ya? Sí lo hay. Entonces, ¿qué dice? Entonces hay como dos leones. Y por eso el Espíritu Santo es tranquilito. Pero cuando está, se mueve un poquito y se despierta un tricitico su furia, inmediatamente es como un león. Nunca lo he visto levantarse. Yo no he visto levantarse al león. Siempre está acostadito, así estiradito. Y está así, a veces está así. Nunca lo he visto levantarse. Nunca. A veces solamente hace así y todo tiembla. O sea que cuando se levanta el Espíritu Santo, va a ser una pasada este mundo. Por eso le dicen el león de la tribu de Judá. Entonces todo el mundo cree que es la tribu del sur. Esa es otra programación mental. No. Lo que está diciendo la Biblia, el león de la tribu de Judá, es el Espíritu Santo del cuarto hijo de Jacob. En otras palabras, el Espíritu Santo que desciende del cuadrante. Esa es la verdadera traducción. Eres como un león feroz que al regresar con su presa se agacha y se echa en el suelo. Aunque se atreve a molestarlo, ¿ves? Echa en el suelo, siempre lo he visto ahí, acostadito así. Siempre tendrás en tus manos. ¿Sí ves? Lo que yo les decía, que hay una viñeta en la Biblia que dice que el tal anticristo regirá las naciones con barra de hierro. Ese es el anticristo. ¿Ya? Apocalipsis 6:2. Que los regirá con barra de hierro, ese es el anticristo. No, el otro es con cetro de oro. Con cetro él va a gobernar las naciones. ¿Y qué significa cetro de oro? Justicia, amor, belleza, verdad y paz. ¿Ya? Siempre tendrá en tus manos el cetro que te hace gobernante hasta que venga el verdadero rey.
tiene que ver España con todo esto. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes son más blancos que la leche, atar a su burro, a lo mejor rama el billete y quitarse la ropa sin parar a la olla del vino. Ya se describía a Judá como algo profundo, algo en lo cual tenía que uno decodificar. Génesis 49:14, y aquí está. Entonces han programado las iglesias evangélicas que Dan es el malo, y que el anticristo viene de la tribu de Dan. Programaciones mentales. Miren quién es Dan. Y tú, Dan, está hablando con Dan, le harás justicia a tu pueblo porque eres tú de las tribus de Israel. Eres como una serpiente y por eso endemoniaron, programaron a la gente y endemoniaron a Dan. Porque eres como una serpiente, como la serpiente aparece en el Génesis. Estoy diciendo, wow, el diablo. No. Eres como una serpiente que espera junto al camino. Cuando muerde las pezuñas del caballo, el jinete se cae de espalda. ¿Quién es el caballo? Durante la Biblia vas a encontrar que el caballo es, habla de los jinetes que vienen a caballo. Y que los caballos vienen galopando, o sea, guerra. Vienen las en ese sentido el caballo es los tanques, la guerra, el viene. ¿Ya? Entonces dice que él morderá. Y aquí dice la pezuña, muerde las pezuñas del caballo. ¡Pum! Y al morder las pezuñas del caraoño, si una serpiente muerde la pezuña del caraoño, viene el anticristo ahí, ¡ah!, con sus tanques, sus naves, sus aviones, sus, no qué sé yo, sus bombas. Viene ahí el jinete montado. Pero le muerden la pezuña, pues se cae el jinete. Eso es lo que están diciendo. Y eso lo vemos al principio de la Biblia. ¿Quién mordió a la mujer en el paraíso? Y la mujer hizo así y le aplastó la cabeza. Entonces dice, el jinete se cae, Dios mío, sigo esperando tu ayuda. Dice Jacob, Dios mío, sigo esperando tu ayuda. O sea, Dios mío, redímenos. O sea, del cuadrante viene la luz. El serpiente de bronce tiene que ver con números 21:9. La serpiente de bronce. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrazadora y ponla sobre un asta y acontecerá que cuando todo el que se ha mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta y sucedió que cuando una serpiente mordía a alguno y este mira la serpiente de bronce y vivía. Cuenta que Moisés levantó una serpiente. Cuenta. ¿Qué significa este verso? Algo que ha pasado desde el alfa hasta el omega. ¿Qué ha pasado? Que el hombre tuvo que vivir en una constante idolatría, en una constante mentira, en una constante que alguien lo engañara, así con su flautita lo engañara, que el hombre tuvo que el amor, las mariposas y las nubes, unámonos de las manos todos juntos, buscamos la luz. Tuvo que vivir en toda esa fantasía hasta que la luz real llegara a su Esa fue la serpiente que Moisés levantó, son códigos. La serpiente, la idolatría, el que tienes que adorar. Adoras todo menos lo que debes adorar. Juan 3:14, como Moisés la serpiente la levantó en el desierto, en ese momento el desierto es el mundo, algo estéril, una conciencia estéril. Todavía no está el agua de la vida que Jesús hablaba. Si bebes de este pozo tendrás sed, si bebes del pozo que yo te doy no tendrás sed nunca. O sea, tu conciencia de pajarito en pajarito y no llegaba a la verdad. Así es necesario que se ha levantado el hijo de Dios. Entonces, ¿qué significa Adán? ¿Quién es Adán? Bueno, se ha encontrado una estela de Adán, y ojo, porque voy a poner esto en paréntesis. Hay autores que dicen que esta estela es falsa. Bueno, podría ser. ¿Ya? Podría ser que es falsa. Que sea un método de programación mental. Hay autores y series que dicen que la estela. Supongamos que es falsa, supongamos que no es falsa, vale. Lo que sí es interesante aquí es que esta estela fue encontrada en el sitio donde realmente sí Dan estaba. Y oiga, Dan no estaba en el sur de Canaán. Dan estaba en el norte. Norte, 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 por Galilea. Entonces, quiere decir que, lo que quiere decir es, ¿y qué decía en esa estela? La estela de Teldán es una estela, piedra sobre escrita, descubierta en 1993-94,
durante excavaciones que vas a acabar de dar en el norte de Israel, en el norte. Supongamos que sea mentira, que yo también puedo ponerla ante la justicia de la tierra, pero supongamos, este autor de Ingenio dice que es falsa, pero bueno, supongamos que es verdadera. Lo interesante es dónde la encontraron. Bueno, en Galilea. Lo que quiere decir es, ¿ya? ¿Y qué dice la estela? La estela dice que arquea sus victorias sobre el rey de Israel y aliado el rey de la casa de David. Te nombra la casa de David y es para decir que David sí existió. Vale, escuchen. O sea que hay un David impostor y hay un David verdadero. El David impostor que pusieron en el sur y el David verdadero que estaba en el norte, por Galilea. Y el David verdadero que estaba, él era descendiente de los Bere mujeres. O sea que sí hubo una tribu, una casta, que tuvo una relación personal con el Espíritu Santo, que tuvo unos escritos reales. De esa tribu, oigan lo que el Espíritu Santo dice a las naciones, de esa tribu real, viene María y José. De esa tribu irreal, vienen los reyes reales. O sea, hay reyes y hay reyes. De esa tribu. Y la función de esos reyes, de la descendencia de María, de José, de un David del norte, de una casa real, real, que tenían los escritos, que tenían algo acerca del Espíritu, algo, una Torah viviente, un proceso que vive la humanidad hasta que la conciencia sea redimida, hasta que la luz de la misma verdad del universo, que crea el universo, se encarne en la conciencia del ser humano. Pues esa es la tribu verdadera, ese es David, ese es el tal. Y por eso dicen rey David, o sea, si hay una dinastía, quiere decir que actualmente en este mundo donde la ves, aquí, hay familias que descienden de David, de Jesús y María, porque Jesús y María, José y María, tuvieron hijos, hijas, y hay una línea de sangre, hay un árbol genealógico. Pues ciertas personas en este mundo vienen de ahí. Y ahí comienza la historia real de España. ¿Qué tiene la? También tienes que saber que Omri fue también un rey de Israel, el rey del norte. Omri, acuérdense que era el papá de Ahab. Entonces dice que quién peleó contra en esa estela, dice Hazael alardea sobre las victorias sobre Israel, una realización en el siglo 9 a.C., reino arameo de Damasco, fue descubierto en 1993-94 y está en el Museo de Israel. También quiero decirles que hay más estelas, no son, hay muchas estelas en el mundo. Mira esta estela, está aquí, vectores en equilibrio. La cruz, vectores en equilibrio, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí el cuadrante, ¿sí ves? El Elohim, el cuadrante. Y ahora mira, quitó los lugares altos, derribó los pilares sembrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente roce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban de Justán. Lo que nos están diciendo es que idolatría igual a Nehustán. Nehustán igual apostasía. Cuando el hombre se vuelve idólatra, el partido político morado, el otro este, idolatra a este, idolatra a quién, a la maestra que tiene el punto, al que no lo tiene, al que te haga, a la culebra, a la serpiente, a la flauta, a las máscaras, idolatran todo y se olvidaron de realmente adorar a su creador. De eso es lo que nos están diciendo. Éxodo 7:3, la vara de Aarón. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la serpiente? Dime. Bueno, ¿qué quiere decir la serpiente? Pues cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, y aquí está la cuestión. Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos, pero el corazón de Balaam se endureció y no los escuchó tampoco. Por eso les digo, hermanos, que ustedes tienen que leer. Si ustedes quieren entender todos estos códigos, que son la codificación del universo, ustedes tienen que leer Biblia. La Biblia está tocada, la Biblia está hackeada, la Biblia la cambiaron. Usted no lee Biblia, usted no va a entender los códigos del universo. Usted no está llena de qué está hablando. No tiene que leer mucho Biblia.
Entonces dice, pero la vara de Aarón devolvió las varas de ellos. Cuenta la Biblia algo muy bueno y dice, lo codifica así: Moisés tenía una vara y se fue a donde Faraón. ¿Ya? Y entonces Faraón tenía sus brujos. Y entonces los brujos, cuando Moisés tiró la vara al suelo, se convirtieron en la serpiente. Los brujos tiraron la vara y se convirtieron en serpientes. Entonces dice que la serpiente de Aarón se comió la serpiente de los brujos. Es exactamente lo que está sucediendo ahora. Están los videntes, los brujos, los chamanes, los maestros, el del punto, el de la meditación, el del esto, el del porro, el de arriba, el de abajo, están todos. Y le hablan de luz, de, no sé, de luz y de, no sé, maestro, luz, qué sé yo, le hablan de usted tantas cosas. Ídolo, 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 ídolo. Y su vida hecha una desgracia. Deudas, mal dinero, mal trabajo, enfermedad, tristeza, soltería, vicio, de todo. O sea, lo que nos están diciendo es que la verdadera espiritualidad es comer bien, vivir bien, tener una pareja estable, los hijos bien, es dignidad. El Espíritu Santo da dignidad humana. Todo lo demás es pura basura. Todo lo demás es un engaño del maligno. El Espíritu Santo te devuelve tu dignidad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Bien, el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que haga delante para todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré tu corazón, que no dejará ir al pueblo. Esto está sucediendo actualmente. Vemos un conflicto y el uno se endurece y es, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Y Faraón no se escuchará, entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios. Señores, esto es lo que está pasando actualmente. Viene el juicio final sobre la humanidad. ¿Por qué? Porque esto que usted está leyendo ahí es lo que está pasando hoy. Son ciclos que se repiten. Pasa hoy, es un código. El Señor ama las naciones, el Señor ama las banderas, el Señor se ama las naciones soberanas, ama la democracia. Lo que pasa es que alguien corrompió todo. Alguien corrompió todo y el Señor dice que no se divida más. Entonces, como ya vamos a llegar al gran puerto, al puerto final, entonces, ¿qué pasa? El Señor le está diciendo que necesitamos al diablo, digamos, a los hijos del diablo que gobiernan, también están por ahí regados. Le dice, deja lo mismo, deja ir a mi pueblo, porque en el sentido, los hijos que adoran las tinieblas, las personas que adoran las tinieblas, pues ellos son, en ese sentido, es como el faraón. Pero esto se puede traducir de muchas maneras. No estoy diciendo que el faraón arreglaba las tinieblas, es una imagen semejante. Entonces dice, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, lo voy a sacar de Egipto, lo voy a sacar de esa conciencia estéril, de esa mentira en que viven, lo voy a sacar para que vengan a adorarme. Y entonces está furioso. Bien. Dice que todos nosotros en este momento vamos a ir al tribunal de Cristo. Entonces, ¿qué va a pasar? De aquí ya terminó la conferencia. ¿Qué pasó? Resulta que esta es España y en esa emigración vinieron las tribus de Israel, 10 tribus, pero también llegaron los edomitas.
qué pasó en España. Y esta es la diferencia entre España y los demás. ¿Por qué España es tan importante? Porque resulta que Asturias y Castilla, esos reyes, esos sí que son los verdaderos Israel. Verdadero. Quiere decir que aquí hay descendientes del verdadero David y, oigan, descendientes de María y de José. Ya estoy hablando a nivel de sangre. Y por eso hay monarquía en España. Y hay una profecía en la Biblia que dice que los malvados, los que adoran las tinieblas, ya no serán más, que los van a sacar de aquí. Lo sacaré yo, lo sacaré, ya no será. Y el Señor está diciendo que los va a sacar y está a las puertas, donde nadie más llorará, no habrá hambre, el mundo se va a arreglar, Señor. El mundo se va a arreglar, estamos a las puertas y tú eres una generación y yo lo voy a vivir. Van a sacar la maldad, los hijos de las tinieblas los van a sacar. Los van a sacar de aquí. ¿Cuál es la importancia? Que la monarquía que se sentó aquí, ¿verdad? España es uno de los países más antiguos del mundo. Dios admira, ama la democracia que hay en España. Y la monarquía que se sentó aquí, esos sí son los Benei Israel, los verdaderos. O sea que ellos son descendientes del verdadero rey David del norte, descendientes de José y María. Que eran, José y María eran descendientes de reyes, de sangre real puesta por Dios, real, que su misión era llevar a las naciones a Dios, acompañarlas en ese proceso hasta que los honorables se despertaran. Entonces, de ahí, y por eso, escuchen, por eso le llamaban a esas Castilla y Asturias, ¿no? Aragón. A esos, por eso ellos dos, escuchen, les llamaban los reyes católicos, porque ellos llevaban la cruz del Nazareno. Y su misión como reyes y como verdaderos, Benei Israel, hijos de Israel, los verdaderos, los luminares del mundo, su misión era llevar al Cristo. Y hoy ya está todo hecho, el cuadrante está formado. Falta que la Virgen sea revelada en el corazón de los hombres. Entonces ya viene el final. Entonces ellos llevan esto y ellos, por eso, todas esas batallas que este reino poderoso libró en el mundo, libró en este continente, todas esas batallas para llevar esto. Entonces tú me dices, bueno, ¿y por qué no Estados Unidos? Ellos también son cristianos. No, porque ellos son protestantes. Ellos no creen en la Virgen. Ahí no se puede manifestar la Virgen. ¿Cómo? Para mí el protestantismo fue un golpe que los Illuminati hicieron a la Iglesia Católica. Sabían que tenían que golpearla, tenían que desquebrajarla, romperla, ensuciarla en nombre. Tenían que hacerlo. ¿Que han cometido muchos errores? Sí. ¿Que hay que desglosarla? Sí. ¿Que hay que liberarla? Sí. ¿Que hay que hacer un movimiento fuerte ahí? ¿Que el Señor la va a limpiar? Sí. Sí, sí. Pero ahí, malo bien, durante 1000 y pico de años han hecho su trabajo. ¿Cómo han podido? Seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver España? Pues por protestantes no puede el Señor, porque allí no creen en la Virgen. ¿Ya? Eso fue una división que le hicieron a la Virgen Católica para desbrajarla. Porque ellos lo que tienen es que destruir la cruz, destruir el cristianismo. ¿Cómo metieron en México a la muerte esta? Luego en México, que estaba la Virgen, donde se estaba manifestando la Virgen, le metieron la Virgen de la Muerte. Entonces pusieron a los mexicanos para hablar de eso. Nada, tampoco podían curar.
Suramérica, una cosa hay todas programaciones mentales, un cristianismo todo flojo, un cristianismo creado hace 50 años, mucho evangélico, que fue el último grupo que crearon, pues tampoco, por ahí no podría. Italia, tal vez cuando dice, bueno, Italia, bueno, ahí está el Cristo, ahí está el Vaticano, ahí está la Virgen, entonces Italia, así. ¿Ah, y en Italia el rey? ¿Cuál es la única nación? España. Y por eso tienen que destruir España. ¿Qué tiene que hacer España? Y oigan lo que el Espíritu Santo les va a decir. Escuchen. Lo que les dije, la revelación. El pueblo es el que tiene el poder. Y en el subconsciente del pueblo nace y mueren los políticos y sus gobernantes. En el subconsciente del pueblo está el gobernante. Nace y muere un gobernante. La mayor revelación del Evangelio es que el colectivo tiene poder. Esa es la mayor revelación del Evangelio. Cuando tú, y tú, y tú, y yo, nos empezamos a llenar todo el Espíritu Santo, empezamos a bajar la unción, el reino de los cielos. Empezamos a bajar. ¿Qué es lo que somos aquí? Bajar el reino de los cielos. Bajar el reino de los cielos, bajar el reino de los cielos. Al bajar el reino de los cielos, la luz está en tu subconsciente y el subconsciente mueve el telón espacio temporal. Tus ondas gravitacionales cambian. Tu corazón se alinea con el núcleo del universo. Una alineación perfecta con el núcleo del universo, con la emanación de las ondas gravitacionales del núcleo del universo. Ah, y entonces, si lo hace la provincia de Valencia, la provincia de Extremadura, la provincia de aquí, la provincia de allá, la provincia de Cataluña, la provincia, pasamos. Y si los hay, no los escuchan. Los políticos a su marcha, engañados, vendiéndose por dos duros, en lugar de escuchar al vidente divino, al Benedict de Israel, al verdadero, que es la, su función era dirigir a los pueblos, expresar lo que el reino de los cielos está diciendo. Y por eso, señores, el independentismo es un tumor que hay que quitarlo del mundo. Ahora se trata de traer la unción para que se levante un legado que es el que va, un legado con poder, para que las cosas empiecen a arreglarse, y ese legado traza el camino del Mesías que está a punto de llegar. ¿Y quién es el Mesías? El Mesías, señores, es el alma de Dios, y el alma de Dios tiene un nombre, se llama amor, que está en la Biblia. El alma de Dios encarnada en el alma del colectivo. Y al encarnar el alma de Dios en el alma del colectivo, eso se llama Mesías. Y se acabará el hambre, la muerte, la impiedad, la injusticia, la corrupción, la mentira, el engaño y quien sea. Y entonces estaríamos a una puerta, a un minuto de que ese verdadero proyecto que tú tienes se levante, que la justicia se levante, que verdaderos políticos se levanten, que la verdad reine, la belleza, la justicia, la paz, porque todos habremos comprendido que hay que amar a tu prójimo y que hay que amar a Dios sobre todas las cosas.